justamente, así como decía Eric, nosotros venimos trabajando y somos los impulsores, digamos, del audiovisual en Coronel Oviedo y Ficción. de la ficción, y por sobre todo con los cortometrajes, ¿verdad? Y ¿Cuál fue el bueno, primer corto? el primer corto, a ver, Cosas Raras, comenzamos con Cosas Raras, ¿verdad? ¿En qué año fue eso? 2004, 2004. Pero yo tengo también justamente, digamos, un poco de actuación teatral. Mis orígenes son de actuación teatral. Trabajé con Clotilde Cabral, justamente en Coronel Oviedo, con varias ficciones también que realizamos en el departamento. Y bueno, con la ayuda que justamente decía Eric, los demás actores, el actor principal, por ejemplo, no es un actor profesional. Pero trabajamos con él, justamente él es muy silvestre, digamos, en el sentido de como profesional, pero por la práctica que fue desarrollando con varios cortos, ya le fue tomando el hilo y bueno, así que se dio la experiencia. Es lo mismo también como productor, ¿verdad? Ir consiguiendo recursos de acuerdo a las posibilidades. De hecho, que en el interior del país cuesta bastante conseguir apoyo, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahora, con todo el impacto, digamos, de los medios de comunicación, hablando de latas vacías, yo creo que la gente va a confiar más en el próximo trabajo que realicemos con una calidad técnica, digamos, en el sentido de las cámaras, las luces, la producción, digamos, en otro nivel. Este nivel es un poco, digamos, a lo que podíamos ajustar, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta que justamente filmamos en una cámara TOI, con luces, digamos, caseras, con algunas cosas nuestras, digamos, con mucha imaginación y creatividad, nosotros apuntamos realmente en los próximos trabajos hacia a una calidad Superior. superior, digamos, ya pasando los 4K, digamos.